La escuela número 73, que está atravesando un momento bastante complicado. Estamos hablando de, bueno, un padre que viene en representación de unos cuantos más, como también algunos docentes que lo acercaron hasta la fiscalía. Yo estoy apoyando a la maestra, a la directora, representación de todos los padres que están en la escuela, para pedir seguridad, porque están pasando muchas cosas en el frente de la escuela, en la vereda de la escuela, y no ponen seguridad y lo dicen que no hay seguridad para la escuela. El viernes pasado ocurrió un episodio altamente alarmante, ¿no? Le pusieron un arma en la cabeza a un niño para despojarle las cosas a la mamá. Sí, así el comentario, y tuvo la madre, yo hablé con la madre y me dijo lo que había sucedido. 8:20 de la mañana, y todas las madres de jardín vieron lo que pasó y no pudieron hacer nada porque eran todas mujeres. Le pusieron a una nena de 4 o 5 años el revólver y le gatillaron 3 veces. Y le pedían el celular, y el celular ella le decía que estaba en la cartera. Y la cartera ellos la tenían y se fueron con la cartera. Estaban perdidos, prácticamente estaban perdidos. Y nosotros, yo vine en representación de los padres con la maestra, pues yo quiero seguridad para los chicos. Y yo desde ese día, del día martes que lo enteramos, de ese día no está yendo mi nena a la escuela. Los padres querían cortar la ruta, queremos cortar la ruta, porque según la directora dice que fue a hablar con él, su jefe, fue a hablar con el jefe policía, y no estaba. Habló con él su jefe, y el su jefe le dijo que no tenían para pagar un policía para que lo cuide a nosotros. Yo no voy a esperar que me maten una criatura por un celular, por una cartera, que lastimen mi señora o cualquier otra madre por el capricho de ellos, porque esto es un capricho de ellos, porque para cuidar a una también pusieron 4 gendarmes y 3 policías en cada escuela para cuidar una triste caja, y nos van a poner un policía para cuidar a las criaturas. Eso nomás, por ahora. Y justamente estamos acompañando al papá, que está en representación de una cantidad de papás, donde hicieron una nota dirigida a, ahora tenemos, ya entregamos en la jefatura de policía, el jefe de policía, ahora traemos la Defensoría de Pobres y Menores, una nota redactada por ellos, en donde se levantaron firmas, justamente porque nosotros desde mayo la institución está pidiendo seguridad. Y bueno, esto se está derivando, ya estamos casi a finales de agosto. Y bueno, con lo que pasó el viernes, realmente estamos muy asustados, porque no solamente pasó este caso con esta nenita, sino también nosotros los docentes, la cocinera de la escuela fue asaltada viniendo a su lugar de trabajo. Creo que nosotros como institución, una escuela, la función es de la de enseñar, no justamente andar pidiendo que nos protejan, ¿no? Yo creo que para eso hay una institución que está encargada de hacer justicia o de nombrar justamente los oficiales que tienen que estar encargados. Y yo apoyo realmente lo que dice el papá, porque ya más allá de docente y de vicedirectora de una escuela, ya me preocupa también como ciudadana, como ayer cuando justamente vinimos acá. En tribunales, no atendió un portero, que después nos enteramos que era un oficial, donde nos dice que ya estábamos fuera de horario, que no había nadie para atendernos. Ahora nos enteramos recién por otra fiscal que eso no puede ser, que es mentira. Entonces yo digo, realmente estamos en una sociedad donde todas las instituciones creo que tienen un poco mezcladas las funciones que realmente deben cumplir para el cuidado de nosotros, ¿no? Justamente policía nos dice una cosa, acá nos contestan otra, y bueno, y nosotros seguimos con 1000 y pico de chicos, en donde lo hemos visto. ¿Están dando clases ahora? Bueno, las puertas de la escuela no se pueden cerrar. Pero los padres decidieron no mandar. Padres, justamente, las docentes van y cumplen su horario a la mañana, a la tarde, porque es nuestra función estar en la escuela y garantizar el derecho a la educación que tienen todos los niños. Pero los padres justamente han decidido no mandar a sus chicos a la escuela por seguridad. Así que, y esto que está pasando, les digo a todos los televidentes que nos están escuchando, que no está pasando solamente en nuestra escuela. Ustedes ya lo deben saber, que hay escuelas que hacen 2 semanas que no tienen clases, justamente por lo mismo, en donde los padres se han declarado que no van a mandar a sus chicos a la escuela. Y yo creo que si realmente estamos después de un sufragio, ¿no?, eligiendo nuevas autoridades,
y continuamente se está hablando del derecho de los niños y de los gurises, como se dice en Entre Ríos. ¿Es un buen momento este para que...? Es un buen momento, yo creo, que para que las personas que realmente tienen esa función tomen parte en el asunto. Bueno. Y yo desde ya le agradezco la presencia de ustedes.